Unos problemas de audio, pero bueno. Hola amigos de CineGamers y bienvenidos a nuestro programa número 16. Y aunque no lo crean, este va a ser un gran especial. ¡Sí! Para todos. Ya escucharon al equipo que tendremos el día de hoy. Bueno, hola amigos, como ustedes ya saben, yo soy Pedro Martínez. Recuerden que me pueden seguir en Twitter a través de arroba iPhone Peter. Recuerden que es iPhone-Peter y en Peter le ponen 3 en vez de es. Y conmigo en este programa nos acompañarán. Hola amigos, estoy de vuelta, soy el Nintendo. Me pueden recuerden que me pueden seguir en tanto en Xbox como en Twitter y en Facebook como el Nintendo. Bueno, soy Kira. Pueden buscar en Xbox como Kira Vibritania o en Twitter como Michelle CA87. Mi segundo programa aquí. Estoy muy feliz porque vamos a hablar de una película que me dejó orgasmeado. Sí, tuve orgasmo visual. ¡Y comenzamos! ¡Avengers Assemble! Bueno, como estos dos ya se habrán dado cuenta, nuestro especial va a ser de Avengers, señores. Así es, no vamos a hablar de absolutamente nada más. No, esta vez no vamos a hablar de videojuegos. Para aquellos que les guste esa sección, una disculpa, pero también en un par de semanas vamos a hacer un especial en donde solo vamos a hablar de. Es que me han estado haciendo varias preguntas sobre temas más o menos similares, específicos. Entonces se van a hablar de esos temas en unos 2 o 3 semanas. Bueno. Como antes de empezar con todo esta película de Avengers, recuerden que en las opiniones que aquí damos son no digo que son imparciales porque de hecho yo soy gran fanático de Batman, entonces incluso varios amigos y seguidores me han estado diciendo que critiqué un poco mal la película, siendo que me gustó mucho porque soy más fanático de Batman. Entonces voy a tratar de ser lo más ¿cómo se dice? Objetivamente posible. Pero hay algunas cosas que sí, igual uno que otro me va a tratar de ahorcar porque lo que voy a decir, pero bueno. La película de Avengers la estuvimos esperando desde el 2006, por eso hicimos un especial de 6, bueno, sí, más o menos 6 programas por cada película que salió. Fue Iron Man 1, después fue Hulk, no, fue primero Hulk, después Iron Man 1, después fue Hulk 1.5, después fue Iron Man 2, después fue Thor. Y Capitán América, o sea, fueron 5 películas y esta es como que su gran conclusión. Ah, sí, 6. Y con esta vamos a hacer como que la gran conclusión. Vamos a hablar de algunas cosas que ustedes igual no se dieron cuenta que estaban ahí en la película de entrada, y eso sí quiero que les quede muy claro. Si no han visto la película, mejor no nos escuchen. Así, guárdense este programa para una vez que la hayan visto, porque vamos a analizar muchas cosas, vamos a hablar de las secuencias finales, de cómo acaba la película, de los momentos más graciosos, o sea, vamos a hablar de todo, o sea, no nos vamos a ocultar nada y por ende, les podemos arruinar, se las podemos arruinar. No, tú solo bájate los pantalones con Ruti, aquí no queremos esas mis no, quer no queremos ver esas miserias aquí, Kira. No, pues yo lo vi muy decidido a bajarse a otra cosa. Y bueno, diciendo todo esto, pues vamos a comenzar. Ay, ni por dónde comenzar, pero bueno. Esta fue una película dirigida por Joss Whedon, que también dirigió la película de Thor. Ah, bueno, como dato curioso, esta película, como nosotros ya sabemos, salió el 27 de abril de bueno, de este año. Y pero de, pero este, no, no. Pero como dato curioso, en Estados Unidos, a diferencia del resto del mundo, acaba de salir apenas este viernes. Sale mañana apenas. Sale apenas mañana, viernes 4 de mayo. Exactamente. Eso. Y esto fue realmente muy curioso, ¿no? Porque, bueno, Peter aquí es el que tiene una noción bastante más amplia de lo que pasó, así que él nos lo platicará. Sí, mira, con respecto a lo que pasó en Estados Unidos, son exactamente como que rumores, va a haber mucha gente que te va a decir, no, es que a mí me dijeron esto, es que yo leí esto en internet, es que así pasó con China, así pasó con diferentes cosas, pero mira, por lo que yo tuve enterado y por los diferentes rumores, que al final de cuentas no creo que algún día Marvel Studios realmente lo dé a conocer a nivel global, pero lo que sí pasó fue que hace más o menos un mes, los fanáticos de Avengers, creo que fue más de un mes, creo que fue hace como 3 meses aproximadamente, todavía cuando no estaba la fecha totalmente
definida, porque estaba entre 4 de mayo para todo el mundo, 27 de abril, y de hecho hay trailers en donde vemos lo que decía 27 de abril y otros que decimos 4 de mayo. Pues los fanáticos dijeron, digo, como fanáticos, como dijeron, no es que los Avengers son gringos, es que los Avengers se hicieron aquí en Estados Unidos, es que la verdad es que nosotros nos merecemos verla antes que el resto del mundo, e hicieron una mega petición en donde juntaron millones de firmas para que se exhibiera primero en Estados Unidos antes que el resto del mundo. Pero como que Marvel Studios lo vio así de, pues, no, o sea, no se va a hacer así, y entonces vamos a respetar para todos igual, o sea, nosotros no dividimos razas, credos ni colores, ni creemos que somos un país mejor que otros. Entonces en ese momento, pues varios fans dijeron, ah sí, pues si nos haces eso, vamos a voltear tu película y no la vamos a ver el día de lanzamiento. Dijeron, ah bueno, pues entonces para que se les quite, todo el mundo la va a tener el 27 de abril y ustedes la van a tener el 4 de mayo. Y fue cuando dijeron, ay no, perdón, no lo decíamos en serio, obviamente sí la íbamos a ver, pero pues ya no había forma de echarse para atrás y se las atrasaron una semana. Aunque eso sí, y creo que también lo tenían como que medio planeado, porque incluso en los rumores así de varios sitios web que si se pusieron a leer, que fue una jalada al final del día, ahorita Matute nos hablará un poco de ello, se filmó una nueva escena nada más para que la pudieran disfrutar en Estados Unidos para compensarlos por esta semana de retraso. Pero pues bueno, la escena es De hecho surgió un comentario que en la premier oficial, a la que asistieron incluso los actores y todo, acabando dicha premier, ellos se regresaron a grabar esta última escena para que fuera como la escena extra especial para Estados Unidos, la cual ya les comentaremos un poco más adelante, porque ahorita no la van a entender seguramente, pero realmente pues, no tuvo sentido alguno. Y bueno, retomando el tema ya de la película, ya como empieza. Dice Avengers, Assemble. Ah, no, ¿verdad? No, comienza la película con con un gran personal de las oficinas de S.H.I.E.L.D. evacuando el edificio, porque todavía no lo explican. Empieza toda la gente a evacuar y llega María Gil. El baño está saturado. Código 7. Ay, baño. Pero que primer día. Y bueno, al mismo tiempo que la gente está evacuando por por razones dudosas. Va llegando un helicóptero que está recibiendo a la gente Coulson, que como muchos recordarán, ya salió tanto en la película de Iron Man 2 como en la de Thor. Sí, bueno, a partir de Iron Man 2, ¿no? ¿O no? La gente Coulson sale en casi todas menos en Thor. Sale en Iron Man 1, Iron Man 2, sale en Thor y sale en el Capitán América. Por eso dije todas. Si lo dije, aquí lo tengo grabado. Dicen todas menos en Hulk. Sí. Y bueno, de este helicóptero van bajando María Gil y Nick Fury. Sí, María, bueno, como comentario, María Gil es interpretada por Kobe Smulders, que algunos la conocerán por la serie muy buena, por cierto, de How I Met Your Mother. Que muy pronto hablaremos de ella. Oh, sí, esperamos hablar muy pronto. Ella en esta serie representa a Robin Scherbatsky. Pero bueno, en la película es María Gil y baja junto con Nick Fury, que ya todos sabemos que es interpretado por Samuel L. Jackson. Eso. Y entonces se revela la situación. Resulta que el Tesseract, este cubo místico que vimos en la película del Capitán América, que llega a controlar Red Skull. Ah, bueno, desde Thor, claro. Está empezando a reaccionar, bueno, a tener como vida propia. Y entonces bajan tanto Nick Fury como María Gil a ver la situación. Y en ese momento del Tesseract surge un rayo que materializa a Loki. Y cuando Loki se materializa, voltea y lo quedan viendo Nick Fury. Le dice que por favor baje la lanza, que sigo diciendo que no tenía forma de lanza, era más como un bastón, como un staff.
Pero bueno. Y este Loki se siente abrumado por este comentario y le dice bajar mi lanza y empieza a atacarlos. Y así empiezan a atacarlos de vuelta. Sí, o sea, los atacan. De hecho, la lanza tiene algo muy curioso. Hablamos en un ratito de esto, en varios de los datos curiosos de Avengers que están ahí, pero igual y muchos de ustedes no se dieron cuenta. Pero esta lanza, o sea, cuando te toca a los seres humanos, los controla. Entonces hace que varias personas que estaban del lado de S.H.I.E.L.D. se vayan con Loki como sus guardaespaldas. Entre ellos el doctor que ayuda a Thor, que ahorita se me fue el nombre del doctor, pero Selvig, el doctor Selvig. También Hawkeye, que se va con ellos. Y después de una gran secuencia de acción, ahora sí aparece, no es broma, aparece así el nombre gigantesco de Avengers. Y ya empieza con una. Primero con Natasha Romanoff, de la cual ya habíamos hablado, que es interpretada por Scarlett Johansson, que es la Viuda Negra. Y de aquí, de hecho, y algo, no sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo, algo que me estaba preguntando mi papá la segunda vez que la fui a ver, la tercera vez que la vi ya con él. Bueno, con él fue la primera vez, pero o sea, ya, y para mí ya la tercera vez que la estaba viendo, o sea, les digo, sí me gustó mucho la película. Me dice, oye, pero pues ¿quién es Black Widow, no? O sea, ya saliendo del cine, no lo ubico. Y aunque para muchos, porque han visto la caricatura de Avengers o cosas así, y sin irme muy hasta el fondo de todo lo que es esta mujer, a grandes rasgos, ella también le inyectan una versión moderna del sueño del Capitán América y es casi tan ágil como él. Es una versión femenina del Capitán América, la Black Widow. Digo, no sé si ustedes lo sabían. Sí, bueno, toma las características, digamos, de agilidad de ella, sin tomar la fuerza, por ejemplo. Pero, pues sí, realmente es una persona súper ágil. También es muy difícil que se canse. Y entonces, difícil de complacer. Y entonces está ella en esa escena en la que aparece capturada. Y la están... ¿Cómo se dice? La están torturando mientras la interrogan y le dicen qué hace ahí y no sé qué. Y en ese momento recibe una llamada uno de las personas que lo estaban interrogando. A esta persona le dicen... Y le dicen... O sea, sí, le contesta así de, óyeme tú, ¿qué chingados quieres? Y es cuando agarra el teléfono y dice, no, pues mira, tú te callas porque tengo tantos aviones arriba de... En tal piso, tengo un F-22 a 13 kilómetros, así que tú sabes que antes de que te salgas de ahí te va a caer la bomba. Entonces le dice, pásame a la tipa y ya el otro así de bueno, y ya la pasa a la, y la pasa a la tipa. Está bien. Entonces ya le pasan a la tipa, le dice que está en pleno interrogatorio, que no le están molestando, que tiene al idiota en donde lo quería, el güey se siente porque le dicen idiota. Pasan una gran escena de acción. Digo, tampoco vamos a describirles toda la película, eso es de hueva. De ahí lo derriba Bruce Willis. Ok. De ahí se van con una escena en donde van por Hulk, que es Bruce Banner, que está por ahí de Indonesia. Sí, ¿no? Bueno, como ya sabrán, la película original de Hulk la interpreta... Bueno, la primera Eric Bana, pero la que ya fue oficial, digamos, de Marvel, la interpreta Edward Norton. Y en esta película él se negó a actuar en ella. Y entonces fue reemplazado por este actor Mark Ruffalo, que es el que, bueno, ahora toma el papel de Bruce Banner. Y bueno, llega Natasha Romanoff con Bruce Banner. Ahí pasan ahí un par de situaciones bastante interesantes. Total que lo convence y se van. Mira, de ahí te pasan varias escenas. Ya ahí se van con el Capitán América, que está destruyendo barrios costales. Donde pasa algo muy cagado, en donde le dice que ya nada lo puede sorprender en esta vida. Y se apuestan $10. Se van por Tony Stark, exactamente, porque necesitan a Hombres de Hierro. Y de ahí te hacen una referencia. Sí, de hecho hacen una referencia a Hombres de Hierro y de ahí ya es cuando se van a la escena en donde Iron Man está como que poniendo una fuente, una reparación para su torre en Nueva York, la Torre Starks.
Ahí vemos a la única, o sea, muchos había rumores de que íbamos a ver a las novias de todos, pero al final la única mujer que vemos de su novia es a esta Pepper Potts, que es interpretada por Gwyneth Paltrow. Las demás novias, la única que llegamos a ver algo es de Natalie Portman, y es en una foto en donde le dicen, no, pues está muy peligroso para ella y por eso la mandamos a Timbuktu con todos los viajes pagados y no te preocupes, ella va a estar bien, le dicen a Thor. Creo que Iron Man es de los mejores personajes cómicos. Creo que este actor de Robbie Downey Jr. supo interpretar a la perfección a este personaje. Lo lleva por todas las gamas de un filántropo, de una persona engreída, de alguien súper inteligente que siente que la gente no lo entiende, entonces los trata como pendejos. Aquí vemos también a la gente Coulson. Y bueno, ya cuando se empiezan a reunir en una nave, en un buque, así están en el mar y creen que se van a sumergir, lo que realmente pasa aquí es que se vacía las alturas. Aquí es uno de nuestros datos curiosos porque, y te digo, es casi nadie se da cuenta de eso, es así para los super nerdos o para la gente que estuvo buscando así los datos curiosos de la película, como en mi caso. Cuando está levantando la nave, tiene el número 64 a un lado. Ese número 64 representa el año en que encontraron al Capitán América en el mar. Yo no había dado cuenta de eso en la película. Y bueno, ya estando allá arriba, en el Shield Helicarrier, allá por los cielos. Bueno, de hecho está buenísima la escena en la que se eleva y luego se desaparece. Entonces empiezan a platicar entre los que están ahí, Nick Fury, Black Widow, un poco Maria Hill entra ahí, Capitán América, Iron Man y Hulk. Ah, oh, bueno, si fuera por más, tú te les contaría una nueva película de Avengers. Sí, le está contando la versión extendida que ustedes no pudieron ver, pero tú entrada a Marvel Studios. Entonces, ya regresando a la versión original, a la que todo el mundo vio, no está Iron Man. Iron Man llega como 10 minutos después. Pero lo que sí es que la gente Coulson está súper emocionado por ver al Capitán América. Le dice que lo vio dormido, que el güey se queda espantado cuando le dicen eso. Luego le dicen, oye, ya te firmó las tarjetas coleccionables que tiene de él, porque realmente tiene una colección pequeña de tarjetas. Y no son de caricaturas. Y yo me las esperábamos de caricaturas, sino que sí son fotos y algo descoloridas para que parezca que es de los 50. Curiosamente son fotos que parecen de la época en la que lo tenían como de payaso al Capitán América en su película, ¿no? Ahí cuando estaba en sesiones de fotos y su disque obra de teatro y así. Ahí es en el momento en que está sucediendo todo esto, cuando de repente te pasan escenas en las que dicen que Loki necesita un dispositivo. Además de que en ese momento a Loki le están hablando como que en otro universo y le están diciendo que el señor al que le está sirviendo pues nada más le está prestando el ejército y que si la caga le va a ir pero en feria. Entonces Loki bien confiado, no te preocupes, este planeta es para pendejos. Lo empiezo en la mañana y para en la noche ya es el planeta de nuestro señor, no sé qué. Ajá, sí, casi. Entonces, de ella te dicen que necesitan algunas cosas en específicas, que necesitan una distracción, y Loki se va a Alemania, que curiosamente el actor sí es alemán. El actor de Loki, güey, es alemán. Sí, es alemán. Lo encuentran, entonces ya el Capitán América se pone su nuevo traje, que es el traje que ya usa en esta última década. Lo vimos en Civil War, Marvel Zombies y todos los demás. Ya está usando. Igual no es así idéntico, así de que a ver, préstame el cómic. Y digo, no, o sea, sí tiene algunas. Tiene otras cosas que van cambiando, pero es un nuevo traje. Se lanzan, Loki hace un gran desmadre. Y en todo este desmadre ya llega el Capitán América y se ponen a pelear, que esta fue una de las primeras escenas que empezó a circular mucho por internet hace 6-8 meses. Y después de esa secuencia de acción, ya llega Iron Man y entre los dos se lo llevan. Y después de eso empiezan a salir muchos truenos y como que Loki dice, puta, ya llegó mi hermano. Y ya Tornado más como que entra, se lo jala y empieza ahí también todo otro desmadre.
Aquí lo curioso, aquí es otro de los datos curiosos de la película, es bueno, en el cómic original, Odín, y también si no me falla la memoria, en la mitología griega, Odín usaba mucho a unos cuervos para ser los mensajeros con los seres humanos y para poder ver lo que estaba pasando a su alrededor. Algo que uno no se da cuenta porque la verdad te los ponen así como un puntito y eso es, te estoy hablando de cuando viste la película así en IMAX, ya cuando la estás viendo en una tele, aunque si la estás viendo en Blu-ray, tienes que poner Star y ponerle el archimega zoom. Pero cuando está sentado Odín en el trono, hay dos cuervos en cada lado que lo simbolizan a él. Pero están así, digo, súper escondidos. Entonces en la escena ya cuando lo tira y están hablando de que hermano regresa a casa y redención y todo eso, hay cuervos alrededor también. Es otra de las cosas que, de los datos curiosos de Avengers. Investigó, hizo su tarea. Se ve que hizo su tarea bien hecho, Peter. Y bueno, están discutiendo Thor y Loki. No, diciendo que sí, que hay que salvar a la Tierra, no, que no sé qué, no, que sí somos hermanos, no, que no, no, que no sé cuánto. Total que ya todo enojado Thor voltea y le dice, Loki, escúchame. Y en ese momento nada más se ve como Iron Man. ¡Pum! Se lo estoy escuchando. Y luego ya vemos a... Aquí ya a Thor tirado y le dice, pues, ¿por qué me atacaste, hombre de metal? Le dice, pues, no, pues tú me quitaste mis cosas y quien se mete con mis cosas se mete conmigo, así que yo quiero acabar esto. Y pues ya le dice, se ponen allá agresivos y, muy bien, sonaré muy enfermo, pero créanme o no, la escena de la pelea de Thor contra Iron Man, la primera, es como ver Dragon Ball en vida real. O sea, lo lleva contra las piedras, se lo atascan y luego se avientan al piso. Es como de wow. Y se empiezan a golpear a medio aire y es como de super, super genial. También tiran por ahí un par de árboles. Y bueno, total que se están peleando. Y de repente nomás se ve como les pega un escudo, ¿no? Voltean, obviamente el Capitán América. Ya cálmense, Thor, baja tu escudo. Tu martillo, baja tu martillo. Que baje mi martillo. Y en ese momento es la escena así epiquísima que ya habíamos visto en los trailers, ¿no? Que le va a golpear a Thor, al Capitán América con el martillo. Y se crea ahí una super onda sísmica que los noquea a los tres. Pero no, solo noquea a Thor y a Capitán y a y Iron Man, porque Capitán está abajo. Acuérdate que su escudo refleja, ¿no? Él se queda quieto, él se queda en la separa. ¿No? Y para hacer referencia... Si alguien ha jugado ese juego por ahí, Marvel Ultimate Alliance, son de los ataques dobles. O sea, super fan made esa parte. De hecho, también casi al final, cuando están peleando y le lanza Iron Man a los rayos al Capitán América y eso los rebota hacia otro enemigo, también dices, puta, ese es... Pero, o sea, se ve que sí se inspiraron bien mamón en Marvel Ultimate Alliance, o la verdad es que digo, sí he leído muchísimos cómics, pero tampoco he visto así, casi no me acuerdo haber visto que esos poderes los combinen en los cómics. Entonces yo creo que esto es más de Marvel Ultimate Alliance, como dice Kira, que de otra cosa. Ya de ahí, pues bueno, deciden como que tregua, se suben a Loki, empiezan a hablar de otros desmadres. Y pues aquí Tony es el que empieza a decir, pues aquí algo me huele raro, aquí algo como que no me está cuadrando. Oye, pues si necesitas, si nada más quieres el Tesseract para una fuente infinita de energía, pues Tony Stark ya lo está investigando, porque hasta ahorita, ¿por qué no lo habías llamado a él? ¿Qué planes te tienes entre manos? Empiezan a ver muchas cosas alrededor de eso. Tratan de ver qué es realmente, porque Loki está ahí, porque al parecer es el único que quiere estar ahí. Y pues después de un gran desmadre que se hace, pues... Ajá, de cómo Black Widow, mamacita Scarlett Johansson, no mamacita, la verdad. Después de un buen de cosas que pasan, pues también no les vamos a detallar gramo a gramo toda la película. Pero después de un gran decirles que pasan, pues ya Hulk es liberado dentro de la nave. Ya empieza una de las mejores batallas para muchos, que fue Hulk contra versus Thor. Creo que esta pelea la va a narrar acá mi compañero. ¿Por qué lo dices? No sé, güey. Es que como que estás muy verde el día de hoy, güey. Ay, ay, ay. Eso es mi hermano, no yo, güey.
Y sí, bueno, realmente la pelea empieza entre Hulk y Black Widow. Pero... sí, o sea que... sí, que realmente nada más se ve Black Widow intentando escapar. De repente ya la noquea. Y se ve como, como y llega Thor como que en su rescate. Y en ese momento sí empieza una pelea muy interesante. Porque se están peleando, por ejemplo, están peleando. Hulk le suelta un supermadrazo a Thor, hace que suelte el martillo. Y lo intenta agarrar. Pero no puede. Obviamente no puede, porque es el martillo de Mjolnir. Y bueno, el mío mío. Mucho trabajo decir el martillo de Mjolnir. Es mío mío. Total que Thor alcanza a hacer un poco lejos a Hulk, alcanza a agarrar el martillo y está impresionante esa escena en la que le suelta un super uppercut con el martillo y lo tumba. La escena donde espera el martillo está como de, a ver, llega, ya viene, ya llego. Sí, sí, es cierto. Mientras esto pasa, ya el Helicarrier está siendo atacado por Hawkeye, que como recordamos... está siendo controlado por Loki. Y para repararlo, están intentando repararlo entre Iron Man y el Capitán América. Sobre todo Iron Man. Aquí otro de... De hecho ya casi se acaban los datos curiosos, pero... ¡Oh! Este dato, y al menos que quisieran hacer la trilogía de esto, lo cual podría pasar. No sé si a alguno de ustedes les suena la saga del Guante Infinito. Entonces, de ese guante del infinito está construido por 3 gemas. No. ¿Eran 5? ¿Eran 6? Sí, 6 gemas. Bueno, perdónenme, ahí se me fueron. Son 6 gemas del infinito. Una de estas gemas es la gema de las almas, la cual te permite controlar este... Válgame la redundancia del nombre, del nombre lo dice, las almas de los seres, no solo de los humanos, sino de los seres vivos. Por eso es que... digo, nunca lo dicen así tal cual en la película, pero es por eso que al parecer Loki puede controlar tan fácilmente a los humanos que va tocando con este hierro. Y para aquellos que le llegaron a leer esta saga del cómic que salió en los 90, Iron Man era inmune por su pedazo que tenía como que la madre esta que luego se construye, que es un nuevo elemento y hace que haga como que shock con lo del alma, y por eso es que no lo pueden controlar. Entonces hay muchas teorías, no es así totalmente un hecho, pero hay muchas teorías de que al parecer esta gema estuviera en esa madre, y por eso también cuando al final la como que desaparece, se corta el circuito cuando se cierra el portal, es también por ahí la cosa que se apagan los robots. Porque todo estaba controlado a través de esta gema. Digo, tendrían que hacer 6 películas, entonces yo creo que igual no va a ir por la cosa, pero ese es uno como que de los datos curiosos. Si quieren saber más sobre el Guante Infinito, les aconsejo que ya no pueden ir a Megablog porque ya lo cerraron, pero busquen otra página de cómics en donde puedan encontrar donde los puedan descargar. Y encuentren esta saga, está muy padre la verdad, y de hecho mueren varios superhéroes en esta saga. Continuando con la película, termina este ataque al Helicarrier, Loki se escapa, todo mundo se divide, Thor está por un lado, Hulk por otro, los únicos que quedan en la nave están ahí, son Iron Man y Capitán América, y... bueno, en un intento de detener a Loki, el agente Coulson lo intenta atacar, pero Loki lo mata. Entonces, en ese momento, Nick Fury le está platicando a... Sí, le está diciendo a Capitán América, y no, pues es que murió, miren, aquí estaban sus tarjetas, en sus sacos. Sí, las tarjetas... ¡Me dejas hablar! Ahora, digo, aquí, y este es el último dato curioso, ahora sí pueden decir, ah. Ahora sí, este es el último dato curioso de los que yo me acuerdo. Al parecer, no se murió el agente Coulson. Digo, no solo por lo que estábamos comentando el otro día, Matuto y yo, en donde me estaba diciendo que nada más lo hizo para impulsarlos,
sino que además, digo, esto ya pues, nunca te lo explican en esta película, pero está muy sabido en el cómic que muchos agentes de S.H.I.E.L.D. llegan a tener cyborgs, así tipo Terminator, los cuales pueden replicar tu pupila, cuerdas vocales. O sea, te engaña por completo de que es esa persona y que hay muchas posibilidades de que con eso salven al agente Coulson, que digan que era un cyborg, el cual él fue el que mandó realmente para que fuera a pelear con Loki, que realmente el agente Coulson, él estaba en otro lado y le dijo el agente de S.H.I.E.L.D., no, ¿sabes qué? Mejor Nick Fury le dijo, ¿sabes qué? Mejor escóndete y vamos a hacer esto. Sí, de hecho eso es una teoría bastante fuerte, bastante creíble, que el agente Coulson no esté muerto. Y bueno, Loki se escapa, los Avengers están todos divididos. Y en ese momento está a punto de terminar su máquina, me parece, ¿no? En eso Tony se pone a pensar, a analizar a Loki, ¿no? Se pone a decir, no, pues es que él es una diva, exactamente. No, yo lo digo por ti. Gracias. Es que soy como Loki, soy una diva, güey. ¿Qué te puedo decir, güey? Privilegios, güey. Ok. Demostramos que Matute es gay. No. No me importa, lo tenía que decir. Y entonces, como comentaba Kira, Iron Man empieza como a pensar, a decir que Loki justamente pues, tiene que tener un espectáculo impresionante para demostrar que ya los ha vencido de los Avengers. Y de repente dice, ¡oh, snap! ¡Stark Tower! Y entonces empiezan a dirigir ellos dos a la Stark Tower. Y en ese momento hay una conversación bastante interesante, que de hecho es la que empieza a levantar un poco esta polémica del agente Coulson, porque llega María Hill a hablar con Nick Fury y le dice, oiga, capitán, no me acuerdo cómo le decía. Oiga, señor, las tarjetas no estaban en el saco de Coulson, estaban en su locker. Sí, pero necesitaban el impulso. Y ya nada más ves cómo se van en la nave y todo, y de hecho en ese momento ya vuelve a ser Bruce Banner. Está medio encuerada y unas escenas cagadas. Tiene una enfermedad. Muy crítica, sí. Momentos épicos de la película. Como que Thor se está recuperando de haber caído de varios. Que no entiendo por qué no voló, pero bueno. Se está recuperando, dice: ya, me voy a poner serio. Y entonces se pone a cargar su poder. Y de hecho, la primera vez que lo vi, en ese momento que lo cargan, no me di cuenta, sino que ya, justamente que se pone su armadura completa, sino que ya yo me di cuenta, que ya cuando ya la tenía puesta, me dije, chinga, ¿en qué momento? Lo seguro fue cuando se puso el rayo. Ya la segunda vez que lo vi, ya me dije, ahí se nota como se, pero como si fuera un simbiote, se le va pegando la armadura y ya es como la vemos en la película de Thor 1. Pues como le hace también Loki muchas veces dentro de la película, que llega, por ejemplo, en la escena esta de la fiesta, que llega de traje, y cuando ya empieza todo el desmadre, simplemente se ve cómo se transforma sus ropas de Loki. O sea, obviamente es más o menos el mismo. Marca registrada. Vista como Loki. Modelo invierno y modelo verano. Fiestas para... No, trajes para toda ocasión. Bueno, perdón por nuestros comerciales. ¡Continuamos! I need an eyeball. Este podcast fue patrocinado por Loki's Corporation. Either way, you can look better. Bueno, creo que ya puedo continuar. Y entonces vemos cómo llegan ya todos a Stark Tower, todos por su lado. Ah, bueno, sí, Hulk, Bruce Banner todavía no llega. Empiezan como a... como a ver qué onda. Thor amenaza a Loki. Bueno, lo empieza amenazando. No. De hecho, antes de eso, es Iron Man, que ya toda su armadura está absolutamente toda jodida. Y de hecho, si te acuerdas, en las trivias de Bernie de la semana pasada, nos decía que armadura seguía después de la Mark 6. Ya iban en la Mark 6. Entonces, pues ya sabes que yo se la contesté, que iba a la 7. Que se lo juraba y se lo hiperjuraba que seguía a la 7.
Y es más, aquí se lo podemos decir, en un futuro muy cercano va a salir la 8, ¿eh? Lo escucharon primero en Cinegamers. Aquí nosotros estamos a la vanguardia en las noticias. Y aunque no lo crean, después sigue la 9. Y para, digo, me van a matar las de Marvel, pero después va a seguir las 10. ¡Prometido! A ver si no me meto en pedos después. Cabe destacar que la escena donde llega Iron Man con Loki, se pasa de gandalla el Tony Stark, porque llega así bien de voz de yo me bajo, me quito mi armadura, te veo con cara de eres un insignificante dios, güey, vamos por acá, voy a tomar mi copa, ¿quieres una copa? ¿No quieres una copa? ¿Seguro? Bueno. Te la venía a madrear mis compañeros, los Avengers, así nos llamamos, ¿no? Es un tipo con problemas. Pero yo tengo un ejército. ¡Tenemos un Hulk! Eso es lo de hoy, un Hulk que puede contra todo. Fíjate que justamente en esta escena, en general en la película hay una frase que... Digo, sinceramente yo soy más fanático de DC y soy más fanático de la Liga de la Justicia, pero hay una frase muy célebre que incluso lo pasan mucho en las caricaturas de los Avengers, en los juegos, incluso cuando si en el juego que estábamos hablando con Kira, cuando si juntas... No, en el de este de Marvel versus Capcom, cuando ya ves que en el primero, antes del Ultimate, hay un logro que te dice juega con los Vengadores, que es Thor, Capitán América y Iron Man. Entonces cuando juntas a esos tres, o incluso en el Ultimate, por ejemplo, si pones a Hawkeye como es Vengador, o sea, con que pongas a cualquier miembro de los Vengadores, que en teoría es todo Marvel, pero aquí prácticamente el 99% de los superhéroes de Marvel son Vengadores. Creo que solo los X-Men, bueno, los X-Men son sí, como Wolverine y así, pero el chiste es que cuando tú escoges a una triada que pertenezca a los Vengadores, generalmente, digo, y más porque Hawkeye en Ultimate es muy manchado con sus poderes de lejos, lo primero que pasa en el momento en que tú le pones a Star y aparecen los tres, te dice a Avengers Reunion. Reunion Assemble. Y esta frase jamás la dicen en toda la película, ni una sola vez. Y eso fue algo que a muchos les marcó, pero al menos trataron, y fue una de las escenas también así como que más punch, cuando Tony Stark dice, pues mira, si al final del día nos ganaras y no podíamos hacer ya nada más por la Tierra, te aseguramos que la vamos a vengar. Y ese fue así como que el suplicio a que no dieron el Avengers Reunion, como sea. Pero dijeron la segunda frase de los Avengers, la de Earth's Mightiest Heroes, donde dice, ¿sí nos llamamos? Entonces es como de, sí, dice la segunda frase, las célebres. Y, bueno, posterior a esto, pues ya lo lanza volando y para esto él se puso una pulsera, si se dieron cuenta, es como una pulserita. Que es para hacer como pinpoint con su armadura. Y ya, pues, se pone la armadura. Y sube, la cual... ¿Qué armadura es? La Mark 7. ¡Oh, por Dios! ¿Te has ganado un viaje? No diré dónde. Y, ok, se pone la armadura. Y le dice que aparte de haber hecho enojar a todos sus amigos, hizo enojar a alguien más. A Phil. ¿Y quién es Phil? Exactamente. Mucha gente dice, Phil, ¡ah, sí! ¿Quién es Phil? Sí, el agente Coulson. Que para esto creen que está muerto. De hecho, también dice cuando ya se pone la armadura, y por cierto, también vamos a vengar a Phil. Ya cuando la tiene puesta, le dispara. Y ya después de eso, ya activan el Tesara con todo el aparato, se abre y empiezan a llegar las copias baratas de Transformers. Y empiezan a llegar los monstruos estos, empiezan a atacar, dicen, no, pues a ver qué hacemos, tú vete por acá, Iron Man empieza a buscar esta larva gigantesca. Ya para este momento, mientras que están, y eso se nos olvidó decirlo, pero en la pelea que hubo con Hulk en la nave, hubo una pequeña pelea entre Black Widow y Hawkeye, y ahí fue cuando ya recuperó la razón Hawkeye, y ya vuelve a estar de su lado. Entonces también, y él se siente muy mal por la gente que mató y dice que va a matar a Loki y ahí y promete que, ajá, más que por la cara en el ojo, que le va a clavar una flecha en el ojo.
Y ya pues ahí se empiezan a dividir, empieza toda la secuencia de acción hasta que le detiran la nave, entonces ya llega Thor, que ahora sé lo que te estaba diciendo. Y llega Thor y empieza a decirle a Loki que pues todavía tiene tiempo para revertirlo. Y Loki dice, ah, sí, claro. Se pelean, le clava un cuchillo Loki a Thor. Thor lo avienta como por hasta allá y... Te digo, me acabo de acordar mucho de la escena en la que ya tienen a Loki y ya dice, no, pues yo me tengo que llevar a mi hermano y no sé qué. No, tu hermano es un hijo de... Ey, mi hermano es un asgardiano y además es mi hermano. Y recuerda, bueno, Loki es un asgardiano y además es mi hermano y no sé qué. Y ya está Black Widow y le dice, sí, mató 80 personas en menos de 2 días. Ay, es adoptado. Frase épica que va a pasar a la historia por Thor. Bien. Sí, entonces empieza todo el desmadre. En ese momento es en el que también ya se empieza a ver a Capitán América como toma el rol de líder. Según yo, la primera escena que tiene como líder es cuando están dos policías hablando de cuando va a llegar el Ejército Nacional. Entonces llega el Capitán América y les dice, ustedes hay que meter a estos civiles a los metros y a los civiles que están en los edificios de alrededor, hay que hacer esto. Y así se echa un chorro a lo largo de, ya es esto, ya es aquí y acá. Y bla, 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 bla. Entonces los policías así de, yo creo que no lo entendieron, entonces como para facilitarse la vieja, ¿qué tipo que tendremos que hacer caso? Entonces ya una escena de acción en donde arranca un brazo de los enemigos, le rompe la cara a otro y... Como 5 minutos. Ajá. Así. No, a 2. Ah, bueno, en las podemos poner en las trivias de Bernie, aunque ya no está con nosotros el día de hoy. ¿A cuántos vence y en cuánto tiempo? Recuerden que la respuesta correcta será retribuida por Bernie y sus 10 seguidores. 3 de ellos somos nosotros. Y 4 si contamos a la novia de Kira. Y 5 con la novia de Bernie. Y 6 con Jumper. No, Jumper no lo sigue. Ahora que me acuerdo, Jumper no lo sigue. Pero se verán retuiteados. Ya se me olvidó de qué estábamos hablando. Ah, sí, de la escena de golpes y eso. Y después de eso, el güey salió así de babeando y le dice, ¡ah, sí! Entonces vamos a hacer esto y muévanse por aquí, muévanse por allá. Y ahí ya se ve cómo toma el papel de líder el Capitán América. Ya después de esto es cuando ya se están volviendo a reunir todos así como que en un montáculo. Y ahí ya llega Bruce Banner así en la moto y dice, no, hola, pues chin, la cagué hace rato, pero sorry, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Y los dos así de, bueno, pues ya que... Mi friend. Why can't be we friends? Se agarran todos de la mano y prometen ya ser todos mejores. Nada más Iron Man es el que está trayendo a la madre esta. Entonces ya cuando se las acercan le dice que le dicen, oye, Banner, necesitamos que te enojes. Y entonces hay varias veces que les dicen, de hecho, y eso me fijé ya la segunda vez que la vi. Cuando están justamente en el aire y cuando pasa la secuencia en donde atrás está el báculo y lo agarra, en un momento le dice a esta Black Widow y le dice, oye, ¿quieres saber cuál es mi secreto para mantener el control? Yo creo que ella le va a decir que siempre estaba enojado, pero ya no se lo dice en ese momento, dice, lástima, tendré que guardarte mi truco para otro momento. Entonces ya al final, ya para este momento de la película le vuelve a decir, ¿quieres saber cuál es mi truco para mantenerme el control? Siempre estoy enojado. Entonces ya en ese momento de un solo jalón, fum, se transforma en Hulk, para de un putazo a esta madre, y ya con la ayuda de Thor lanzan unos truenos y ya la madre se termina de joder, y en ese momento llegan 15 más, y así dices, huevos. Bueno, de hecho, para hacer como un flashback así súper intenso, no sé si se dieron cuenta que en toda la película Capitán América no tuvo ni una escena así épicamente fashion como todos los demás, porque fue como que llego, golpeo, los paro, la referencia de, oh, mira, sí, mono, yo entendí esa referencia. Y luego con lo de los paneles de, creo que trabaja con electricidad. Es como de, güey, toda la película es súper deplorante Capitán América. Y antesito de que diga las órdenes, es como de, sí, váyanse para allá, yo voy para acá. Corro y esquivo lásers y brinco por el taxi. Y esa es mi gran escena. Entonces ya después de esto, bueno, ya es como que de dos, o sea, esta escena decente.
Y ya les dice a todos, no, pues, ustedes vénganse para allá arriba, Hawkeye, que te quiero aquí arriba, me dices perímetro, me dices enemigos, Iron Man, tú vas... Iron Man, tú vas y me distraes a estos güeyes. Thor, tú me saturas el portal. Y Black Widow, tú te encargas aquí del piso. Y yo me quedaré aquí. Y... ¡Hulk! ¡Smash! Y sonríe. Y sonríe. ¡Ey! Curiosamente, ahí el Capitán América se ve muy astuto porque le dice, sí, Black Widow, tú y yo nos quedamos aquí. Nada. Y curiosamente ahí también hace una muy ligera referencia al Señor de los Anillos cuando les dice a Iron Man que se vaya por ahí, a Hawkeye que lo revise desde los cielos, le dice, ¿me llevas? ¡Agárrate, Legolas! Se ve que Tony Stark sí leyó el Señor de los Anillos. Tenía que ser. Y qué cagado, ¿eh? Porque no, el Señor de los Anillos no es de Disney. Sí, fue esos como que flashbacks que... Pero bueno, les quedó bien. Además, ¿qué arquero hubieran podido usar? A menos que hubieran usado Valiente, y Valiente todavía no se estrena. Valiente es una película que se estrena este verano. Ya pueden ver el tráiler en nuestro canal de YouTube. Recuerden, es de The Cine Gamers. Y bueno, ya después de todas estas acciones, golpes y eso... Y bueno, ya hemos recalcado mucho que como que Iron Man se robaba hasta este momento mucho la película. Aquí hay dos escenas que yo quiero que aquí estos dos compadres, cada quien diga una de las escenas que se las roba Hulk de esta película. Ah, pues ya están aquí estos, en una de las partes de la película ya están con este gusano Slifer gigante, rompiendo la madre ahí a todos los soldaditos, a los Chitauri que salen encima de ellos, los empiezan a darle con el trueno al Thor, a este gusano, y el Hulk empieza a golpear así como a romper las vértebras. Ya luego lo tiran, ya se caen como en una especie como banco, y ya como que dicen, ah sí, ya estamos, ya vueltan así con cara de wey, lo hicimos, cabrón, ya, y sí, creo que ¡pum! Trancazazo de Hulk a Thor. Y si saben por qué, es por el madrazo que le dio en el Hellcarrier. Como un pequeño desquite de ese golpe. No, y cabe recalcar que ustedes no lo vieron, pero Kira lo vivió. O sea, hizo los movimientos de los golpes y todo. Y aunque no había nadie que lo estuviera viendo, eso fue más épico que nada. Si Kira todavía no se da cuenta que no tenemos tweetcam, pero bueno. ¿Qué le importa la Tweetcam? ¡Es Avengers, por el amor de Dios, güey! Pero bueno, continúa... Siente la pasión. ¡Ay, hijo de tu puta madre, güey! Pero bueno, continúa la acción. Llega... ¡Chinga! Pero bueno, continúa la acción. Llega Black Widow a intentar detener el Tesseract. Se encuentra con Loki. Y en ese momento Hulk lo intercepta, le mete un así super aventón y se va así como contra él para intentar volverlo a atacar. Y en ese momento Loki lo agarra y lo detiene, ¿no? Le dice, no, alto, tú eres un bicho humano que no sé qué, no me puedes hacer nada, una bestia, yo soy un dios y no vas a poder hacer nada. Y yo, y de repente se ve nada más como Hulk agarra a Loki de las piernas y ¡pum! Empieza a azotar por todos lados. Le da seis azotones. Le da seis azotones, lo deja y se ve nada más en la escena como está Loki tirado, sin poder moverse. Y solamente voltea Hulk. Peony God. No, es que hay otro, que también así agarró su brazo izquierda, derecha, como si lo estuvieran viendo. No, esto... Pero yo no lo puedo hacer, ¿verdad, hijo de tu puta madre, güey? No, épico, épico. Bueno, para los que quisieran saber qué era esto y esto y esto y esto, que en las descripciones de Matute estaba agarrando su brazo y estaba haciendo como si lo estuviera golpeando de la izquierda a derecha, tomándose a Loki, digo, igual no le entienden mucho, pero por eso les dijimos que ya tienen que haber visto la película para las referencias de aquí de estos chavos, porque dice, toma, 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 moviendo la mano, y yo digo, no creo que te entiendan cuando lo escuchen las personas. Va a estar muy bueno así de, ¿qué está diciendo este güey? Pero bueno, o sea, realmente yo creo que en esos aspectos sí se robó mucho la película Hulk. De hecho, la primera vez que la vi, el día de su estreno, más de la mitad de la sala aplaudieron cuando pasó esa escena. Fue así como la escena.
Sí, y bueno, este, ya descubren que, porque también ya el otro doctor ya se, bueno, el otro doctor, el único doctor, el Cedric, ya por un golpe que también le dieron en la cabeza, en los datos curiosos de Kira, pero sí, tiene totalmente la razón. Entonces ya este, el primer doctor que aparece en la película, el Cedric, este, ya recupera la razón, dice, no, pues perdóname, porque al parecer no pueden destruir la máquina ni nada y siguen saliendo las madres estas. Se dan cuenta de que él hizo una, como un dispositivo de apagarlo, así como que su subconsciente se estaba revelando, hizo un dispositivo para apagarlo con el cetro de Thor. Entonces van por el cetro. Ah, cierto. Este, bueno, son hermanos. Todo queda entre familia aquí. Entonces ya se lo queda a Loki. Este, Loki se está chupando el dedo después de la putiza que le metió Thor. Entonces, este, Hulk. No, se me están yendo los nombres bien cabrón ahorita. Es que ya estamos cansados. Recuerden que es jueves y mañana es viernes. De hecho, hoy es jueves, ahora que lo pienso. Pero bueno. Este, pero bueno, el chiste es de que está Black Widow, va por el cetro que dejó tirado Loki, lo toma, se regresa, están viendo la forma de cerrarlo y al mismo tiempo Nick Fury se está peleando porque quieren mandar una bomba atómica para joder todo Nueva York y pues él está abogando por no lanzarla, pero al final de cuentas este, los altos mandos lo mandan a la chingar a su madre y lanzan este, de todas maneras la bomba. Le avisan a Iron Man y Iron Man, en vez de tratar de desactivarla, la usa para llevársela a la otra dimensión. Este, explotar la madre esta. Ya regresa a su dimensión. Lo rescata Hulk, porque pues estaba inconsciente. Le echa un par de gritos. Y aquí es en donde creo que Matute va a intervenir, porque cuando se despierta le dice, ay, tengo ganas de como de unos snacks. Aquí a 2 cuadras hay unos snacks. Vámonos por los snacks. El misil acaba toda la pelea. Los Chitauri todos quedan desactivados. Y ya todos los Avengers están ahí juntos tirados. Thor, que diga, perdón, Iron Man. Perdón, Iron Man sigue inconsciente. Hulk le grita para despertarlo. Y en ese momento dice Iron Man, nadie me besó, ¿verdad? Ahí hubiera estado poca madre que Hulk hubiera sonreído. Total que les dice, bueno, ganamos, ¿verdad? ¡Woo! ¡Ganamos! ¡Felicidades! Mañana nos tomamos el día libre. Y es en este momento en el que les dice, sí, hay un lugar por aquí de shawarma. ¿Ustedes han probado el shawarma? Y todo el mundo así. Yo tampoco lo he probado. Hay que ir un día. Ajá, claro, sí, le dice, vámonos ahorita. En América les dice, no, primero tenemos que dar un asunto pendiente. Y ahí te pasan la escena como que más icono, en donde se despierta Loki y se deja como que de chupar el dedo. Y ya ve a todo, ahora sí, a todos los Avengers originales, al equipo original, a todos los miembros este, que fundaron a los Avengers juntos, con arco y flechas, y el Hulk viéndolo con cara de a ver, putito, y es cuando ya dice, bueno, este, ahora sí me acepto ese trago. Y ya después, bueno, termina la película, concluye, justo curiosamente en esta parte en la que concluye se empiezan a pasar alguna serie como de noticias, de reportajes más que nada, de no, sí, los superhéroes sí son muy buenos, no, los superhéroes son muy malos, no sé qué, y curiosamente en esta parte, como que ya muchos habíamos, bueno, al menos a mí me pasó, yo ya había dicho, ¿y Stan Lee? ¿No va a salir Stan Lee? Y en esta parte de las noticias sale diciendo, ¿superhéroes? Por favor, eso no existe. ¿Sabes qué es lo raro? Que según yo, porque incluso ya Stan Lee no se lo dijeron, pero en la alfombra roja que la tuvimos aquí transmitiendo, bueno, no la transmitimos en vivo, pero sí estuvimos pasando las noticias de cómo estuvo la alfombra roja, Stan Lee estaba muy emocionado, dijo, no, esta es la primera vez que sí voy a tener un cameo importante, y sí es algo como Stan Lee, y estoy muy emocionado y eso. Entonces yo cuando ya vi la película de esta escena que estás mencionando me quedé así de what the fuck. Pero ya leyendo en internet, al parecer sí había una escena en donde Steve Rogers y el Capitán América se dividen y ya platican. Steve Rogers y Stan Lee se encuentran y platican, pero esa escena fue eliminada.
Entonces, esa escena al parecer igual y la meten en los extras ya en DVD y Blu-ray próximamente, pero por ejemplo, de aquí, esta escena que tú mencionas, a mí me llama más la atención. Digo, hasta ahorita todos son rumores, pero al parecer, después de lo que vaya a pasar en la segunda, en la tercera se van a ir por la saga de Civil War. Hay muchos rumores sobre eso. De hecho, casi ya lo están medio confirmando Marvel Studios. Y ya viendo todo esto, si te fijas bien, hay una... no me acuerdo si es antes o después de que dice Stan Lee, ay, por favor, es o una o antes después de esa. Cuando hay gente que dice, lo único que sé es que el Capitán América me salvó y eso. Hay un político que dice, esos pinches superhéroes, por su culpa pasó todo esto. ¿Quién los está entrenando? ¿Quién está? Y esos son indicios de lo que va a pasar para Civil War. De hecho, hablando de Civil War, como ya comentamos un poco en el programa anterior, es bastante complicado llevarla a cabo, al menos por ahora, porque como algunos ya sabrán, por ejemplo, Spider-Man pues es realmente un turning point de la Civil War. Y entonces el hecho de no contar con los derechos de Spider-Man, como que podría mermar un poco la película en caso de que llegara a existir. Así como la excesiva falta de personajes. También, porque recordemos que pues tampoco estarían los Cuatro Fantásticos ni los X-Men. Así que sí, algo tiene que hacer ahí Marvel para recuperar esos derechos. Pero bueno, termina esta parte de las noticias y se ve como ya están, ya así como escena final de la película, están levantando ya la... bueno, reconstruyendo un poco la Stark Tower, pero transformándola en lo que ya conocemos como la Avengers Tower. De hecho, aquí hay dos puntos que me gustaría mencionar. Uno es que antes de esto, bueno, en la pelea, llegas a ver que en los putazos que se están dando entre Loki y este Thor empiezan a tirar varias letras. Pero ya era como la tercera vez cuando la vi, cuando me empecé a dar cuenta. Y hay una escena posterior en donde pasan al Capitán América y a Black Widow diciendo no sé qué desmadres, y atrás se ve la torre y tiene todas las letras completas, y ya todavía dice Stark. Y dices, ay wey, qué chingados. Y luego cuando tiran la K, sí ves que tiran la K, pero cuando se va cayendo, lo que está cayendo es la A. Entonces dices, what the fuck, qué pedo. Entonces son errorcillos que igual ya luego los pulen para la película final. Y igual en 20 años dice Avengers con las escenas que nunca queriste ver, y ya son las dos escenas corregidas, ¿no? Como lo hizo George Lucas, digo, ¿por qué no? Sí, como 8 veces. Ajá. Pero bueno, sí. Y la verdad es que en 10 años volveríamos a ver a Avengers en el cine. Aunque no odiemos ese tipo de mercadotecnia, sabemos que al menos nosotros tres, Bernie y Jumper, también la volverían a ver. Entonces, pues así es esto, chavos. Es que ya Iron Man trae el zapato de color amarillo. No, tenemos que ir al cine a ver a Iron Man con el zapato amarillo. No, nos lo podemos perder. Así es esto. Antes de esto que tú dices, Nick Fury le está diciendo a sus superiores que les dio licencia de que cada quien se vaya a chingar a su madre y todo el mundo se va por su lado, que eso es para darnos las pautas de las películas que ahorita ya se van a empezar a filmarse, de Iron Man 3, luego de que sale Iron Man 3 para marzo del 2013, luego Thor 2, que sale para noviembre del 2013, y luego Capitán América, que la filman a finales de este año, que va a salir para fechas tentativas, obviamente, pero para el primer trimestre del 2014. Después de esto ya pasa la escena que tú nos estabas diciendo de la A, que de hecho te la ponen traducida como B, y ya, pues para los fans, que son millones, saben perfectamente qué es lo que tú dices, la Avengers Towers, que ya es cuando Iron Man ya tiene más fe en el proyecto, y entonces ya luego les da sus comunicadores, ya les ya hace cuartos especiales para que puedan entrenar cada uno. Empieza a ver cómo hacerse un lugar para ganar mucho varo, entre otras cosas, ¿no? Y ya se acaba la película, pasan algunos créditos y pasa la única escena que sí la tenemos en todo el planeta, incluyendo los gringos, que es cuando sale. Sale aquí el aparentemente jefe de los Chitauri, o sea, bueno, el que era como el comandante, diciéndole, no, pues, mi señor aquí, como que... Y ahí ir a la tierra, los de la tierra sí se defienden, no son tan débiles. Y como que ir a la tierra es como cortejar a la muerte. Y nada más, si lo logran ver, o sea, no, como que a la primera no lo notan tan bien. Pero la segunda ya, fíjense bien, se ve a alguien sentado con el
con la pierna recargada en el brazo y la cara en el brazo, y ya nada, se ve la sonrisa de un tipo de cabeza morada, de cara morada, que es Thanos. Y como dato curioso, muchos pensaríamos que es CGI, o sea, puro gráfico Thanos. Estaba yo leyendo hace unos momentos que no, Thanos literal fue un actor el que hizo esa vueltecita de cara. No recuerdo el nombre ahorita del actor, pero sí. Cobró más que todos los demás juntos. Pero bueno, pues es un dato curioso que sí fue actuada esa parte. Como dato curioso, también esa frase de es como ir a cortejar a la muerte, es porque Thanos tiene una obsesión de estar de pareja con la muerte. O sea, en el cómic, en la saga de las Gemas Infinitas, es que siempre quiere estar con la muerte y la frega, la trae de compañera y todo, le quiere demostrar que él es el más acá. Entonces, la cara es como de, sí, ya encontré un lugar donde puedo ir a cortejar a mi pareja. Y bueno, nada más me gustaría que mi matute ahora sí dijera la escena que va a tener Estados Unidos, que nosotros, que demonios, todo el resto del mundo nos la vamos a perder. ¡Por Dios! Y bueno, no sé exactamente en qué momento salga esto, si después de Thanos, antes de Thanos, no sé. Pero la escena exclusiva para Estados Unidos y para nosotros de Cine Gamers es todos los Avengers comiendo shawarma. No lo crea. Oh, sí, son aproximadamente, según dicen, como 20 segundos de los Avengers sentados en el restaurante que mencionaba Stark, comiendo shawarma. No hay un solo diálogo, no hay nada, solamente se les ve comiendo shawarma. Y no sabes si es Hulk o si es Bruce Banner el que está comiendo shawarma. Ah, sale, es Bruce Banner. Eso ya no está chida. Imagínate una competencia de Shawambas, güey. Creo que iban a perder todos los demás, güey. Bueno, ya diciendo todo esto, ya prácticamente les resumimos la película en una hora. Sí, o sea, sí nos la llevamos bastante. Yo, y eso también ya lo había hablado con Matute, pero es hora de que yo les diga de las cosas que a mí no me parecieron de la película. Aunque la amé, aunque les digo, la voy a ver 5 veces, ya llevo 3 veces. La disfruté mucho. Una de las cosas que de plano no me gustaron de la película, no sé ustedes qué opinan de esto, es cuando bueno, por tanto Hulk 1.5 y cómo es que empieza, cómo es la primera vez que aparece Hulk en esta, a mí sí se me hizo así como de que ya, o sea, ¿por qué? Solo porque sí, ya Hulk se pone de su lado. Sin ninguna razón, simplemente se hace grandote y ya decide estar del lado de ellos cuando media hora antes de película se le estaba rompiendo la cara a todos. Esa sí fue una de las recepciones que yo me dije, chin, o sea, como que sí, después de que la película iba tan bien, fue uno de esos momentos en que sí dije, chin, no mames, o sea, digo, no sé ustedes qué opinan. Ese es, yo creo que el único punto de la película que yo diría, como que no suena muy congruente, aunque... Ahora que comentamos esto de... Al lado de extraterrestres, de portales tridimensionales, y lo único que no cuadra, lo único que... Aunque ahora que comentamos el punto de la gema del alma, podría ser que eso haya sido lo que haya sacado un poco de control a la Hulk en ese momento. Sería la única manera en la que se podría como justificar que haya perdido el control. Bueno, si nos vamos a remontar como a cosas de cómic, el hecho de que Bruce se lastime hace que pierda la razón, porque Bruce ya en el cómic es capaz de enojarse y como centrarse en sus oponentes y no en sus, y como reconoce entre amigos y oponentes. Entonces igual y el golpe, o sea, el hecho de haberse caído y todo, es como que, ah, sí, me caí, ya me enojé y todo, y se suelta. Y ya luego es como que, ah, ok, ya me voy a enojar, pero ya sé quiénes son mis enemigos y quiénes son mis cuates. Entonces igual y puede ser esa la razón, basado en cómic. Sí, pero eso pasa en un lapso muy corto. O sea, en un momento se enoja porque se lastimó, y en otro momento se enoja y sí está completamente consciente. La magia del cine. Del cómic en sí. Otra de las escenas, esta que mencionamos sí es así como que la más garrafal. La otra es ya nada más como que para mí, o sea, eso ya es como que buscándole 3 pies al gato. Ahí sí me pueden mentar madres y decir, no, es que ¿por qué te centras en eso, siendo que la película está genial y todo? Pero, por ejemplo, yo cuando terminé de ver Capitán América, hay una escena ya casi al final, cuando esta chava de la que hablamos en el programa pasado, le dice, te espero en tal bar a las 8 de la noche el miércoles, te voy a estar esperando todos los miércoles a las 8 de la noche hasta que aparezca. Entonces, pues ya cuando lo encuentran, ya no te pasan la escena que la va a buscar, y yo me dije, ay, a huevo, la voy a ir a buscar en Avengers. Y fue otra escena que también lo pasaron, fuera a buscar a su novio.
Pero te digo, eso ya fue una cuestión mía personal, así que dije, ay, pues yo me esperaba esto y no cumplo con esa expectativa. Aún así, creo que hay que alabar que hicieron algo, una tarea titánica, porque hace 10 años nunca nos habíamos imaginado que, y no lo digo por los efectos especiales, sino que no creíamos que hubiera un guión lo suficientemente concreto, bien hecho y bastante creíble para el universo de Marvel, que se pueda reducir en 2 horas y media de película y que los fans puedan salir contentos del cine. Gente, resaltaron a todos los héroes en algún punto, en algún punto de la película. Quizá un poco menos a Capitán América, pero todos, incluyendo a Black Widow, Hawkeye, tuvieron su momento en la película en el que dijiste, wow, él está muy cabrón. Y eso realmente, o sea, juntar a siete. Bueno, fue Capitán América, Hulk, Thor, Iron Man, Black Widow, Hawkeye, Nick Fury, 7. Como que, bueno, incluso la gente Coulson tuvo su gran momento, ¿no? Contra Hawkeye. Contra Loki. Pucker face. Perdón, contra Loki. Contra Hawkeye. Le repetimos que Matute vio una película que no da nadie más, vio, solo la gente ultra fan de Marvel se fue permitida para ver. Es que ya vi la versión extendida, lo siento. La única escena épica después de Hawkeye y Black Widow es cuando le dice, sí, te destraumaticé. Ah, te golpeé en la cara. Pero bueno, continuamos con mi compañero que está contando a los superhéroes y la historia que nadie vio. Sí, bueno, Iron Man tiene realmente muchos momentos interesantes en la película. O sea, tuvo muchos momentos cómicos. Por ejemplo, cuando le dice a Bruce Banner, por fin alguien que habla inglés. cuando están hablando de física cuántica, exactamente. Igual Hulk, bueno, ya comentamos sus momentos. Fíjate, y ahorita que como tú le estás diciendo, tienes mucha razón. Todos los personajes, además de que son resaltados en un momento para decir no mames, está cabrón, también fueron. Y eso es, digo, al final del día, por eso es que se crearon las películas, para que, además de que ya no te tuvieran que decir, él es así porque es así, digo, Hawkeye y Black Widow fueron como que la gran excepción, pero todo, por ejemplo, ya lo que estábamos mencionando la película pasada con Capitán América, cuando nos caía muy mal como la Antorcha Humana, y nos cayó muy bien como Steve Rogers, yo creo que todos los papeles fueron muy bien argumentados. Todos los papeles, no había ningún personaje que no se saliera de lo que es el héroe en sí, aunque hayan creado diferentes universos de lo mismo con Marvel, con lo mismo que pasó con DC, se mantuvo. O sea, Tony Stark una persona pedante, engreída, con varo, que se cree superior a los demás, Steve Rogers que es no solo es el soldado a seguir, sino que también es el patriota, el que da la vida por la causa. Creo que cada uno de los personajes en esas 2 horas y media pudieron como que sí dieron su punto así de quién es quién y quién es su personaje y lograron una buena, o sea, lograron que te creyeras que o sea, tú no decías yo estoy viendo a esta Scarlett Johansson, sino tú decías yo estoy viendo a Black Widow por el acento que le estaba poniendo a la película, por todo. Tú decías, yo no estoy viendo a Chris Evans, yo estoy viendo a Steve Rogers. Y eso, pues, fue un buen cameo entre todos. Nunca dices, yo quiero ver más de tal o de tal, porque hay un buen balance de todos al mismo tiempo para que cumplan y veas lo suficiente de todos. Aunque eso sí, como ya estábamos diciendo, hay algunos que les dan un poco menos y resaltan un poco a otros más. Dieron una labor titánica a Joss Whedon y pues realmente como que sí la logró sacar adelante. Incluso, o sea, todo el script de la película estuvo realmente muy bien planeado para no tener demasiada acción, tener suficientes momentos épicos, suficientes momentos cómicos, momentos así como de calma, como para explicar algunas cosas, como que sí realmente fue un guión muy, muy, muy bien pensado de parte de Joss Whedon. Ahora, una vez dicho todo esto, porque quería lavarla antes de decirle esta cosa que al menos yo sé que después cuando vean en la calle me van a lanzar huevos podridos por decirla,
Pero yo en esta semana que estuve mientras que salió la película, vi por muchos lados de cine, bueno, de cine y tal, que decían que era la película de superhéroes, que no había otra película que se le llegara ni a los talones, que era así la película por donde lo buscaras como superhéroes. Y además que decían que lo quiera el supervillano, que así que todos los demás villanos al lado de, o sea, en películas se quedaban cortos. Y yo me quedé así de puta, pues no, la neta es que no. Y por eso se los dije al principio del programa, yo soy muy fan de Batman y van a decir, ah, es que como eres fan de Batman vas a decir esto. Pero pues bueno, yo según lo estoy tratando de decir de una forma objetiva, estos dos chavos ya darán sus opiniones. Pero yo creo que Batman Dark Knight es una película muchísimo más compleja. O sea, al final del día, si nos sentáramos y dijéramos, a ver, ¿de qué estuvimos hablando a la última hora? Y si ustedes repitieran el programa y dijeran, a ver, ¿de qué estuvieron hablando esta hora estos pendejos? Se van a dar cuenta que hablamos de una película de acción, de comedia, pero al final del día no hablan realmente del bien ni del mal, no hablan de... O sea, nada, es una película increíblemente palomera que no te aporta nada a la vida. Mientras que Batman, yo siento que más Dark Knight, por cómo manejan al Guasón, que además yo creo que el Guasón es infinitamente un personaje más complejo que el de Loki, porque a Loki, y eso también, así es su personaje, no está mal, pero el personaje de Loki es medio ser un payaso que hace las cosas de, ay, a ver si me salen, mientras que el Joker es un payaso que en realidad es un psicópata, y además de eso es un ser humano, bueno, es un monstruo, es la maldad personificada. Pues, digo, Loki realmente, o sea, sí tiene aspecto así como irónico o así, pero realmente sí es una persona que también maquina unos planes impresionantes en el cómic, o sea, en ese aspecto quizá no esté al nivel del Guasón, porque el Guasón sí es una persona demasiado astuta en ese aspecto. Hablando de la película, sí, el Guasón se me hace mucho mejor villano que Loki, pero ya hablando de los cómics, sí, ambos están pues ahí más o menos como del mismo estilo. El Guasón es una cosa como incluso todavía más un personaje como más exagerado en ese aspecto, digamos, como más exagerado sus acciones, pero ambos a mi gusto son igual de inteligentes a la hora de maquinar sus planes. Ahora, hablando de Avengers y de Dark Knight, sí, Avengers es una película bastante más plana, pero también fue una película mucho más compleja de hacer en el aspecto en que ya todos los superhéroes habían tenido su protagonismo. Ya había habido películas de Capitán América, de Hulk, de Iron Man, de Thor, y el momento de unirlos a todos era muy, muy difícil crear una película profunda, que a comparación de Dark Knight, pues tenías a Batman. O sea, era uno contra cinco que tenías que hacer que funcionara. Yo creo que, o sea, es difícil comparar, pero yo creo que ambas tienen grandes puntos a favor. Porque realmente Avengers, si hubiera intentado ser tan profunda, yo creo que hubiera sido un bodrio de película. Pues igual, creo que, el personaje de Loki como tal, sí, como dice Kimatute, en cómics sí queda muy opacado, o sea... A lo que es la película, es como de Loki es mejor villano en cómic, pero comparando con película Loki contra película Guasón, pues sí, o sea, no hay, es un universo muy diferente. Igual el hecho de tener tantos personajes es demasiado, o sea, no puedes exigirle tanto a lo que ya se está dando, porque pues o hacías ver quedar bien a uno o hacías ver, o sea, o pues ahí y la cagabas con todos los demás. Entonces como que sí, es la falta de profundidad, sí se ve, pero a fin de cuentas te dan la pauta de como cómic, ¿no? Como que es brawling, o sea, puro golpe, algo de historia que te da la base de los golpes y ya, o sea no rompe ese esquema. Es del tal lo que le hace falta, o sea, es como que hacerlo más película, porque se ve más cómic hecho película que una película como tal. Pero eso es lo que nos gusta. Sí, mira, al final del día, y por eso lo repetí un chingo de veces durante el programa, me gustó mucho, la disfruté. Es una película que obviamente me voy a comprar, que voy a ver varias veces aquí en la casa. Pero pues, y es más, yo ni siquiera me había empezado este debate con ustedes si no hubiera leído que la criticaban como la mejor película de superhéroes. O sea, para mí está increíble, pero no es la mejor película de superhéroes. ¿Para ti? Pues como te digo, es difícil. Yo creo que...
Yo creo que, por ejemplo, hablando, o sea, ¿por qué es difícil comparar Avengers con Batman? Podrías, digamos, comparar Batman con la película de Thor, Batman con la película de Capitán América. Pero estás hablando de un superhéroe contra un superhéroe. Yo creo que en ese aspecto Batman se la lleva por mucho. Sería cosa quizá de hacer una comparación, pero sería, por ejemplo, contra la película de la Liga de la Justicia, que obviamente no tenemos. En ese momento... Hasta el 2014, dicen algunos, los rumores. Yo creo que hasta ese momento se podría hacer una comparación, digamos, legal entre ambas películas, porque realmente... No sé, o sea, Batman es una excelente película. No sé si habrán también logrado ver el tráiler que acaba de salir de The Dark Knight Rises. También se ve que va a estar... Está en nuestro canal. Ah, de hecho está en nuestro canal. Se ve impresionante el tráiler. Realmente espero que tengan la oportunidad también de ver esta película. La comentaremos en su momento. También se ve que va a estar fabulosa. Pero aún así, bueno, como yo les comento, es mi opinión que no hay manera de lograr comparar estas dos películas en ese aspecto. Porque es muy... O sea, es muy difícil que hubieran podido lograr lo que lograron con Dark Knight. Darles tanta personalidad a, tanto a los superhéroes como a los villanos, como lo que hicieron con Batman. Es que creo que entiendo un poco el punto de lo que leyó aquí Peter. O sea, como de superhéroes, no de superhéroes, bueno, si lo ves de como de superhéroes en plural, piensa qué pico de superhéroes hay. Están las de X-Men, First Class, y qué más, está Avengers, de superhéroes plural, o sea, que hayan varios, qué más hay. Entonces realmente ponte a pensar sobre esas películas, cuál es la mejor de todas esas. Así, de superhéroes en plural, si lo pensamos así como tal, pues sí, es esta, pero ya de cada uno. X-Men First Class fue muy buena. Fue muy buena, rompe con la historia original, está muy buena, pero sí no le llega a esta. O sea, es el nivel de profundidad de producción de todo está mejor explicado que la de First Class. Y si tienen todos los personajes, tienen un nivel así como decente de aparición. Así cabe mencionar que después de la película de First Class, rebotearon la saga en los cómics de X-Men por el impacto que tuvo la película. O sea, realmente sí tuvo un impacto muy grande en los fans, tanto que rebotearon la película para que los orígenes de este, digamos, nuevo universo de X-Men tuviera sus bases en la película. Aún así, sí, yo concuerdo totalmente con Kira y aquí también nuestro amigo Peter está concordando. Avengers es mucho mayor en ese aspecto. Sí, digo, si lo vemos en plural, pues, de hecho, es la mejor película de superhéroes porque prácticamente no tiene contra qué competir. Es la número uno porque no hay competidores. Entonces, pero digo, como también habíamos dicho, bueno, dijiste hace rato, esperamos que haya Liga de la Justicia y con eso ya podemos darnos un tú por tú de lo que está pasando, ¿no? Y pues bueno, ahora sí ya el programa duró lo que tenía que durar, que fue bastante. De hecho, recuerden que cerrar lo que está mal, va a durar como hora y media. Entonces, pues señores, a esa hora de acabar este especial de Avengers y que nos digan sus conclusiones. ¡La 25 veces! No, realmente es una película muy, muy, muy recomendable. Realmente sí es un gran ejemplo del universo Marvel. Sí es realmente un... No sé, sí es un titán de película de superhéroes. Y sí muestra enormes características de todos. Nos muestra una gran... Aunque simple, una gran historia. Y a la vez que nos logra envolver en todos los superhéroes, no nos resalta solamente uno, nos logra envolver en todos. Realmente, si no la han visto, no sé qué están esperando. Cómpranla en DVD, Blu-ray, en su iTunes Store, en donde quiera que la vean, pero véanla y denla 10,000 veces, no 5,000, no 5, no 10,000 veces. Bueno, si juntas 5 hoteles, con unas 20 reproductores al lado y le puse todo el día, tal vez puedas hacer eso. Pero sí, está muy, muy bien. Ya tuve la oportunidad de verla 2 veces. Hasta ahorita. Porque dijimos... ¿Ah? Una de esas, ¿con quién fue? Ay, mira, la primera fue con ahí la banda de Cine Gamers, Bueno, la banda importante. ¡Ah! Ups. Bueno, es que... Oye. Es que el productor no quiso venir. Y la otra fue con mi niña, allá que no ella no quería ver la película.
No entendí por qué. No, sí lo va a querer escuchar. Ya sé, pero hice que viera la película. Hice que viera la película. Si no la quería ver, tienes que cortar con ella. Lo siento, Ruth. No, es que no quería porque quería distraerse con otra cosa, güey. Es lo que tú no entiendes, güey. Pero sí la vi dos veces. Sí. Y pues creo que está muy apta para todas las edades, para todos los gustos, entre fans y no fans. O sea, si no eres tan comiquero, te va a encantar. Y si eres comiquero, vas a quedar satisfecho. Si te lo dice alguien que es bastante comiquero y es como, o sea, no tengo tantas quejas como he tenido de las otras, porque esta está como que más concreta a lo que es los Avengers como tal. Y en vez de joystickeros, comiqueros. Pero bueno, creo que yo ya dije todo lo que tenía que decir de esta película. Solo ahorita con lo que estabas diciendo, Matute, de que si no la habían visto, véanla. Yo digo, ojalá, espero que nos hayan hecho caso cuando empecé el programa y que les dije que si no lo hubieran visto, que no nos escucharan, porque si no ya les arruinamos completamente la película. Les dijimos absolutamente todo, ya no, bueno, obviamente, es más, sí. O sea, en una hora les dijimos pues todo lo muy emocionante de la película, ya no hay nada más. Y hasta se los actuamos, aunque no se viera. hubo parte de actuaciones aquí por Kira y por Matute. Clásicas. Próximamente en Twitcam, las actuaciones en vivo. Sí, fue todo un show. Algunas no fueron tan graciosas, créanme. Pero bueno. Y ves, y siguen. Y sí, son como Duracell. Siguen y siguen. Pero bueno. Pero en fin. Yo sigo diciendo que es una película totalmente recomendable. Yo creo que es una película que todo el mundo debe de ver. Aunque no sea tu género, aunque tú digas es que a mí las películas de superhéroes me aburren, creo que es una película que te puede atraer bastante, te puede cumplir con muchas de las exigencias. Y pues yo fue todo lo de nuestro programa de esta vez. Espero que les haya gustado todo nuestro rumbo Avengers. Jumper no pudo venir porque su niñita estuvo enferma en estos días, entonces pues le mando un saludo. Bernie tampoco pudo venir porque tenía fiesta sorpresa. Ups. Y bueno, no lo va a escuchar hasta después de su fiesta sorpresa. Entonces, vale, mother. Y nosotros no fuimos porque no nos invitaron. A mí sí me invitaron, pero no quise ir. No los quise dejar y no los quise dejar solos, muchachos. Y bueno, recuerden que nosotros estuvimos en Mitemare, Kira Vi Britannia. Y pues iPhone Peter, esperemos que les haya gustado mucho el programa y la siguiente semana ya vamos a hablar sobre sus dudas que me están dejando en Twitter.